Las noches pasadas en los hoteles superaron en septiembre los 38 millones, por encima de su anterior récord mensual, con una subida de los precios del 8,3%, 2 puntos más que en agosto. Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, los 38 millones de noches consumidas en los hoteles son casi un 6% más que un año antes y son superiores a las de 2019, antes de la pandemia, y también al anterior récord mensual de septiembre de 2017. Los precios subieron el 8,3%, 5 puntos menos que un año antes, pero 2 puntos por encima de las cifras de agosto, con lo que sigue un mes más el aumento continuado de las tarifas de las habitaciones y hoteles. Los datos acumulados de enero a septiembre reflejan un aumento de las pernoctaciones del 8,4% sobre el año pasado y por encima de 2019, con lo que se consolida la recuperación del sector que ya se había visto en las cifras del verano y que seguirá en este último trimestre. Los viajeros nacionales hicieron casi 12 millones de noches y los extranjeros sumaron algo más de 26 millones, con una estancia media por persona de 3,3 noches. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España, y el destino preferido para los extranjeros fue Baleares, seguido de Cataluña y Canarias.